Bienvenidos a Ode Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En el curso de Geometría Vectorial y Analítica estamos trabajando en esta sesión la segunda y última parte del módulo 22, correspondiente a las aplicaciones del producto escalar a la geometría analítica. Ubicándonos en este último tema ya de distancias, continuando, vamos a terminar con el estudio de la distancia entre dos rectas. Sean L1 y L2 dos rectas cualesquiera, se define la distancia entre dos rectas así. Si P representa el conjunto de todos los puntos de la recta L1 y Q todo el conjunto de todos los puntos de la recta L2, la distancia entre L1 y L2 es la menor distancia entre P y Q. Así, si tenemos la recta L1 y estamos designando el conjunto de puntos de esta recta, y designamos entonces como Q el conjunto de puntos de la recta L2, la distancia entre ambas rectas estará determinada por el segmento de menor medida comprendido entre estas dos rectas o entre estos dos conjuntos de puntos. Este segmento de menor medida también lo conocemos con el nombre de la transversal mínima. En resumen, la distancia entre las rectas L1 y L2 es la longitud del más corto de los segmentos que unen un punto de L1 con uno de L2. Si L1 y L2 coinciden, es decir, son la misma recta, es evidente que la distancia es cero y analizaremos en consecuencia únicamente el caso en que las dos rectas son diferentes, tienen a lo sumo un punto común. Existen en este caso dos posibilidades. Primero, las dos rectas son coplanarias. Segundo, las dos rectas no son coplanarias. Analicemos el caso 1. L1 y L2 son coplanarias. Hay dos casos posibles. Nos sobra recordarles que este análisis de las posiciones relativas de dos rectas, tanto en el plano como en el espacio, ya lo vimos con todo detalle, pero vale la pena que recordemos esta herramienta, pues es fundamental para los criterios que vamos a utilizar. L1 y L2 se cortan, o sea, tienen un punto común. En este caso es claro que la distancia entre L1 y L2 es igual a cero, puesto que la transversal mínima o el segmento de menor medida que se puede determinar entre ellos dos corresponde precisamente a un segmento nulo y su medida es precisamente el cero real. L1 y L2 son paralelas, bien sea que estemos en el plano o en el espacio. Vamos a mirar esta situación. Se tiene las rectas L1 y L2, dos rectas distintas y paralelas. Vamos a determinar cuál es la distancia precisamente entre estas dos rectas. Este segmento de mínima longitud corresponde al segmento determinado entre un punto cualquiera de la recta L1, designémoslo como P, el segmento perpendicular bajado de P a la recta L2. En este caso, designémoslo como el segmento P sub 1. Un teorema que ya conocemos también de la geometría euclidiana y que no sobra recordar, nos dice que si dos rectas precisamente son distintas y paralelas, la distancia desde un punto cualquiera de una de ellas a la otra es precisamente una constante, que es lo que se denomina precisamente distancia entre dos rectas paralelas. Este problema ya lo acabamos de analizar precisamente en la sesión anterior. Si estamos en el plano, si las dos rectas están en el plano, entonces el cálculo de la distancia, o sea, de la medida del segmento P sub 1, se reduce a calcular la distancia de un punto a una recta en el plano, donde el punto P es un punto particular cualquiera de la recta L1. Y así podemos evaluar esa distancia mediante la proyección, como lo analizamos ya en el algoritmo que establecimos y que ustedes podrán recordar, distancia de un punto a una recta precisamente en el plano. En este caso, ese punto S sería un punto que tomaríamos sobre la recta L1 como un punto particular cualquiera de esta recta. Si estamos en el caso del espacio, si las rectas L1 y L2 están en el espacio, pues ya sabemos también calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio, precisamente algoritmo que determinamos en el problema inmediatamente anterior estudiado. Veamos ahora
en el caso en que las rectas L1 y L2 no son coplanarias. Si las rectas no son coplanarias, tenemos en este caso, y su intersección es el conjunto vacío, se dice que las dos rectas se cruzan en el espacio. Nosotros ya vimos este análisis con todo detalle, continuemos entonces con nuestro estudio. Servirá de apoyo un teorema de la geometría en el espacio que dice, para este caso, a dos rectas cualesquiera en el espacio se les puede trazar un segmento perpendicular común y la longitud de este segmento es la distancia más corta entre puntos de las dos rectas. Para utilizar este teorema debe buscarse un punto P en la recta L1 y un punto Q en la segunda recta, de modo que el vector PQ sea perpendicular simultáneamente a ambas rectas. La longitud de este vector es la distancia entre las rectas L1 y L2, que designaremos convencionalmente como distancia entre las rectas L1 y L2, igual en consecuencia a la magnitud del vector PQ. Ilustración número 6. Determinemos la distancia entre las rectas L1 y L3 que se cruzan en el espacio. Pueden ustedes volver a la ilustración 11 del módulo 19, que fue resuelto precisamente en nuestra intervención. Acá tenemos las rectas L1 con las ecuaciones paramétricas que ustedes pueden observar, y lo mismo las rectas L3 con estas ecuaciones paramétricas, donde lambda pertenece al conjunto de los reales, es el parámetro de esta primera, y teta perteneciente al conjunto de los reales es el parámetro para la segunda recta. Vamos a ilustrar esta situación en el siguiente modelo. Acá vemos dos rectas que ustedes pueden observar perfectamente. La recta que yo estoy acá sosteniendo, pues digamos en el modelo, no es la recta, sino hablemos realmente del modelo, tenemos una recta L3, como la indicamos allá. Acá tenemos la recta L1. Como ustedes pueden observar con todo detalle, estas dos rectas se cruzan en el espacio, o sea, son dos rectas que no están contenidas en el mismo plano y cuya intersección es el conjunto vacío. De la recta L1, como tenemos acá su ecuación, vamos a determinar un vector paralelo a esa recta que lo designamos entonces como el vector S1 minúscula, que es el vector que designamos acá en azul. Para la recta L3 hemos determinado también un vector paralelo a esta recta que lo llamaremos S3, un vector libre. Ahora, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para calcular la distancia entre estas dos rectas que en nuestra gráfica corresponde, y podemos observarlo plenamente, el segmento PQ, podemos observar que es el segmento de medida mínima que se puede construir entre la recta L1 y la recta L3. Si ustedes observan este segmento, pueden mirar que este segmento PQ es perpendicular a la recta L1 simultáneamente, en este caso en el plano donde está contenida esta circunferencia, ¿sí?, el ángulo recto acá, y también este mismo segmento PQ es perpendicular a la recta L3, pero ahora en otro plano distinto. Acá tendríamos en este caso el ángulo recto. Este segmento PQ, que corresponde en este caso a la distancia, es lo que llamaríamos también la transversal mínima. Veamos cómo podemos construir este segmento. Imaginémonos teóricamente las rectas, de nuevo, están en el espacio, y vamos a construir superficies cilíndricas con eje en esta recta L3. Empecemos, digamos, a aumentar los radios de esas superficies cilíndricas hasta encontrar una superficie cilíndrica que sea tangente a esta recta L1. En el momento en que tenemos esa superficie cilíndrica tangente a esta recta, hemos determinado,
digamos hasta allí, determinamos esa superficie cilíndrica y haciendo un corte de esa superficie cilíndrica tenemos esta circunferencia o el círculo, digamos, para el efecto gráfico que indicamos acá, de centro en Q y con punto de tangencia precisamente en P. Para esa circunferencia tenemos que el radio PQ cumple doblemente esta función. Es perpendicular precisamente en el punto de tangencia a la recta L1 y en este otro plano este radio es perpendicular al eje del cilindro, que en este caso es la recta L3. Esa es la forma como podemos entonces concebir la construcción precisamente de este modelo para indicar en todo, en este caso específico, digamos, de la situación particular. Cuando tenemos dos rectas que se cruzan, ¿cómo podemos determinar esa perpendicular mínima? Este segmento, precisamente de medida mínima o transversal mínima, que es mutuamente perpendicular a las dos rectas. Vamos ahora a determinar, y paradójicamente, con lo que nosotros podamos creer que es muy complicado, vamos a ver que este problema es supremamente sencillo ya de calcular. Quiero también hacer una observación sobre este mismo problema, porque este problema lo trabajaremos también posteriormente como una aplicación en el capítulo próximo del producto vectorial y tendremos otra forma también de llegar a este mismo resultado. Sin embargo, nos parece que es importante traer y hacer énfasis en esta herramienta para que ustedes vean el alcance y hasta dónde podemos, con el apoyo precisamente del producto escalar, calcular las distancias en situaciones que de pronto en otros contextos parecería supremamente complicada de obtener. Volviendo al problema, podemos entonces específicamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este punto P, como ustedes pueden observarlo, es un punto que pertenece a la recta L1. Si pertenece a la recta L1, este punto P está satisfaciendo las coordenadas genéricas para algún lambda en los reales correspondiente precisamente a esta ecuación L1. Vamos a tomar un punto Q, que pertenece, como ustedes pueden observarlo, a la recta L3. Ese punto, como es un punto genérico, satisface las coordenadas precisamente de la ecuación L3 para algún teta perteneciente al conjunto de los reales. Ahora, lo que nosotros vamos a determinar es, dada la condición precisamente de que este segmento es mutuamente perpendicular a las rectas L1 y L3, eso es lo que nos va a permitir caracterizar de forma única cuáles son las coordenadas de este punto P, ya ese punto único, y cuáles son las coordenadas específicas del punto Q. Veamos entonces cómo podemos proceder para este cálculo. Lo primero es, sea entonces un punto P perteneciente a la recta L1, sea Q un punto perteneciente a la recta L3. Determinemos en segundo lugar, o sea, son puntos genéricos que satisfacen las coordenadas, como lo acabo de anotar, el punto P tiene estas coordenadas genéricas, el punto Q tiene estas coordenadas. Designemos los vectores que indicamos como un vector S1 paralelo a la recta L1, de donde, de acuerdo con lo que ya podemos leer directamente de esta recta, un vector paralelo a esta recta se obtiene a partir de los coeficientes que acompañan en esta columna al parámetro, o sea, menos 2, 1, 2. Bien, tenemos entonces que S1 es el vector en particular de coordenadas, un vector menos 2, 1, 2. En forma análoga podemos tomar entonces un segundo vector, llamémoslo S3, para que tengamos la concordancia con la designación de la recta, un vector paralelo a la recta L3. De nuevo, entonces tenemos que este vector S3 tiene como coordenadas precisamente los coeficientes que acompañan al parámetro teta, 1, menos 1 y 2. 1, menos 1 y 2, respectivamente. Ahora, ¿qué propiedad va a caracterizar a este vector PQ? Y esta es la parte definitiva y fundamental.
Este vector, como lo acabamos de observar acá, el vector PQ tiene la propiedad de que es mutuamente perpendicular a L1. Si es perpendicular a la recta L1, su producto escalar por el vector S1, que es paralelo precisamente a la recta L1, es igual a cero por el criterio de ortogonalidad. Indiquemos esto. Tenemos que el vector PQ escalarmente por S1, esto es igual a cero. Criterio de perpendicularidad. Pero por la misma razón, tenemos también que este mismo vector PQ es perpendicular a la recta L3. Y al ser perpendicular a la recta L3, lo es a cualquier vector paralelo a esta recta, en particular al vector S3. Y de nuevo, por el mismo criterio de perpendicularidad, PQ por el vector S3 es igual a cero. Veamos entonces de una vez qué es el vector PQ. De acuerdo al anotado, entonces, el vector PQ corresponde a la diferencia entre el vector de posición del extremo Q menos el vector de posición del origen P. Y efectuando la diferencia entre las coordenadas respectivas que tenemos en las ecuaciones para las rectas L3 y L1, tenemos la siguiente expresión que resumimos así: 1 más teta más 2 lambda como primera componente, 1 menos teta menos lambda como segunda componente y menos 3, aclaremos esto un poquito acá, menos 3 más 2 teta menos 2 lambda como la tercera componente. Y ahí tenemos entonces este vector PQ. Al efectuar el producto escalar de este vector PQ, que está en función precisamente de estos dos parámetros, teta y lambda, por el vector S1, tendríamos la suma de los productos componente a componente. Y de ahí obtenemos directamente esta ecuación, que al simplificarla, ustedes pueden observar, saldría de este producto. Esta primera componente por menos 2, más la segunda componente por 1, más la tercera componente por la tercera componente de esta tripleta. Y de ahí, al simplificar, obtenemos una ecuación en términos de teta y lambda que ustedes pueden verificar en la siguiente forma: menos 7 más teta menos 9 lambda igual a 0. En la misma forma, al dar cumplimiento o al evaluar este segundo producto escalar, igualarlo a 0 por la condición ya está establecida, de nuevo, entonces tendríamos acá la suma de los productos componente a componente, 1 por la primera componente, más menos 1 por la segunda componente, más 2 por la tercera componente. Y obtenemos esta segunda ecuación, digámoslo así, 2', que corresponde a menos 6 más 6 por teta menos lambda igual a 0. Nos queda finalmente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo este sistema para lambda y teta, obtenemos los valores únicos así. Tenemos entonces que teta, ustedes pueden verificarlo, es igual a 47.53 avos, y el valor de lambda es igual a menos 36.53 avos. Ahora, tomando estos valores de teta y lambda y sustituyéndolos precisamente en las coordenadas del vector PQ, tenemos finalmente, evaluando, tenemos entonces acá, digamos 5, este vector PQ es finalmente el vector asociado a la tripleta de componentes 28.53 avos, 42.53 avos y 7.53 avos. Teniendo las coordenadas ya del vector PQ, procedemos entonces, como lo tenemos anotado acá, ya tenemos
cuáles son las coordenadas de este vector, procedemos al cálculo de su magnitud. Ya sabemos entonces que la magnitud de un vector no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y concluimos entonces que la magnitud de este vector PQ, pueden ustedes entonces verificar esta expresión, es igual a 0.96 en unidades precisamente de longitud. Quiero hacer entonces énfasis en la importancia, como lo hemos visto en esta sesión, de con herramientas tan sencillas como el producto escalar y específicamente haciendo mucho énfasis en la proyección de un vector sobre otro, en el criterio de perpendicularidad y también en otras aplicaciones que tendrán que ver posteriormente con el criterio del paralelismo, podemos resolver una gama supremamente amplia de problemas. Lo que estamos mostrando acá es únicamente una posibilidad que se abre y que ustedes pueden utilizar y que pueden aprovechar al máximo, y eso es lo que nosotros les proponemos en el texto a partir de esta primera introducción a los conceptos de distancias. No resta en este último tema por analizar el proceso de Gram-Schmidt. Sin embargo, por ser precisamente el proceso de Gram-Schmidt un tema que nosotros hemos desarrollado paso a paso en el texto y por ser un tema relativamente sencillo en cuanto a la comprensión de las operaciones que se desarrollan y de lo que se busca en este proceso, ¿cuál es? A partir de una base, digamos, no ortonormal, construir bases ortonormales mediante un proceso algorítmico relativamente sencillo. Por ser esta herramienta un objeto de trabajo, digamos, fundamental y obligatorio precisamente en el curso de álgebra lineal, allí tendremos oportunidad de retomar precisamente la teoría y las aplicaciones, inclusive con mucho más énfasis que lo que hacemos precisamente en el curso de geometría vectorial, donde damos su fundamentación. Esa es la razón por la cual yo quiero que ustedes se remitan al texto, lo analicen y en el curso de álgebra lineal vamos entonces a mirar su implementación y sus aplicaciones. De esta forma, hemos terminado entonces con la segunda parte de este módulo 22 correspondiente al capítulo 6 del producto escalar en general. En el programa UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia, en nuestro curso de geometría vectorial y analítica. Volveremos pronto.